Bueno, vamos a ver qué pasó en Río Ceballos, porque hay un vecino que vive ahí enfrente de la plaza, porque hay todo un revuelo en Río Ceballos con esta famosa hamaca que se mueve sin solución de continuidad. Roberto Pavlovsky es el vecino de Río Ceballos, que nos ha atendido gentilmente. ¿Cómo le va? Roberto, ¿cómo está usted? Hola, buen día, Lagarto, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Bueno, usted ha sido el que filmó esta hamaca que se mueve. Cuéntenos cómo es la historia de esto. Bueno, te cuento, Lagarto, que esto fue día miércoles, a la siesta. Sí. Nosotros estábamos ahí en la ventana, estaba en un piso más elevado, y de repente vemos que las hamacas se movían. No le prestamos atención realmente. Eso era más o menos durante 20 minutos. Y después dijimos, si no hay nadie en la plaza, la hamaca se mueve sola. Y bueno, filmalo para que quede el registro y no quede nada más la anécdota así, sin que nadie la vea. Y filmamos un minuto y medio, que es lo que tenemos por ahí dando vueltas. Sí. Entre tanto, le comentamos a otros vecinos para que también vean. Claro. Y bueno, no sé si habrá alguna otra filmación, pero por lo menos esta quedó como el recuerdo. Y un minuto y medio, sí. Y después siguió más o menos media hora más. ¿Media hora, sí, de la misma manera que se ve en el video? Sí, de la misma forma, vos viste que se mueven juntas y después se empiezan a separar en otro ritmo. Sí. O sí. Sea, no es la misma cadencia, digamos, ¿cierto? Claro. De movilidad de la marca. ¿Y ustedes qué piensan? No me diga que tienen un poquito de miedo, ¿cómo es? Mira, cada uno que la ve tiene una explicación diferente. Claro. Mi explicación es que cada tanto alguna hamaca se mueve en alguna plaza de algún lado. Sí. Hace muchos años atrás, te cuento la anécdota, charlando con Cacho Echepare. Sí. Cacho, cuando era intendente de Calera, él contaba que tenía una hamaca en una plaza que se le movía. Se movía, ¿cómo sí. Terminó ese tema? No sé, pero decía él que era de día, que era de noche, que... Bueno. Sí, nosotros... Y siempre hay bromas de por medio. Sí. Nosotros recordábamos que en Santa Fe, en Firmat, hubo un caso y en Casilda hubo otro caso que fue muy, muy famoso, digamos, porque tuvieron medios nacionales, también muy parecido a esto. Internacionales también. Sí, e internacionales. Y bueno, sí, el año pasado Lagarto también en Córdoba hubo. ¿La una puede plaza ser? De Córdoba. Bueno, acá nos mandaron de una plaza también de Córdoba, de José Ignacio Díaz, también filmada ayer. Ahora, Roberto, ¿cuáles son las distintas explicaciones que le encuentran? La tuya es, voy a decir que todos los días la en mía, alguna plaza hay una hamaca que se mueve. Puede haber un simbolismo ahí, sí. Sí, en este mundo hay mucha energía y ahí hubo algo, una energía que y las hizo mover. Está bien. Eso es sí o sí. Sí. Pero, ¿qué energía la hizo mover? No sé. Hay gente que ve muchas cosas, te digo, son muy imaginativos. Claro, sí, por supuesto. Sí, yo me río porque nosotros el mate, veíamos eso y lo comentamos. Otros, bueno, ya fueron, viste, un poco más lejos, seguro que esto, que lo otro, que escucho risas. Claro. Sí, en el video se escuchan unas risas, calculo que de la casa de alguno de los vecinos, porque uno no vive solo en el barrio. Claro, claro, claro. Pero la verdad es que... otros vieron más allá. La plaza se llama El Rafa. Sí. Y era de un señor que era presidente del centro vecinal hace varios años y ya no está más con nosotros. Claro. Y ya hasta han visto de una forma muy romántica. Claro. Bueno, qué lindo cómo se mueven las hamacas. Son para diversión de los chicos. Claro. Pero esta vez nos tocó a nosotros. Y la casualidad que hoy es viernes 13. Sí, sí. Hoy por eso hay algunas casualidades, por eso llama la atención. Esa, ¿dónde está ubicada la plaza? ¿En qué lugar de Río Ceballos? La plaza está a media cuadra de la calle principal, sí. A la altura de 4.700 más o menos, sí. En calle Saavedra al 100. El barrio San Francisco. ¿Qué hay ahí? La San Martín es la principal. ¿Qué hay de referencia ahí para ubicarnos? ¿Al 4.000 qué hay? 4.000 hay un supermercado muy conocido que tiene un redondelito rojo. Ah, sí, 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 ah. Sí. A una cuadra. A una cuadra, de ese lugar. Sí. Y no quiero dar marcas porque bien, no. Ya veo que después me las vienen a cobrar ustedes. No, la tiene clara, ¿eh? No, bueno. Y ayer fue pasarlo al chat de los vecinos del barrio San Francisco y nos hemos reído mucho. Claro. Y nos hemos alegrado mucho y bueno, nada más con el...
o sea, con el espíritu de compartir lo claro, que estábamos viendo durante una tarde de mate. Está bien. Bueno, te agradezco, Roberto, la gentileza, es muy amable. Un abrazo. Bueno, les agradezco a ustedes. Saludo a Evelyn, saludo gracias a las chicas y bueno, saludo para Karina Valoris en especial. Ah, bueno, bueno, muy amable. Un beso grande. Bueno, chao, sí, hasta luego. Chao, buen fin de... Chao. Estaba bueno leyendo acá que un programa de TV estadounidense, Fact or Fake, que se sí llama Realidad o Montaje, enviaron a especialistas en su momento a Firmat para ver qué era, si era real o si era algo un montaje, esto que decías de la tanza, que sí, a lo mejor sí alguien esté tirando de una tanza. Y llegaron a la conclusión de que se trata del fantasma del niño mimado. Ah, mira que vos sería el responsable de mover esto. ¿De qué se trata? De un niño que murió hace mucho tiempo en un accidente, que los que lo asesinaron nunca fueron condenados y su alma vaga por el lugar y se divierte hasta que se haga justicia. Esa fue... Claro, una explicación. Es la explicación y lo que dice la leyenda, que ellos, bueno, dicen que sí, que no era un montaje, claro, y que eso claro, se movía claro, sol. Claro. Bueno, son todas historias. Me pareció muy bueno, como lo contó el señor. Dice, pasamos entre los vecinos y pasamos una tarde divertida, charlando y cada uno especulando con distintas claro cosas. Claro. Bueno, no le encontraron explicación. Si hay muchos testigos, las hamacas se mueven. Bueno, ¿qué pasará? No sé. ¿Será algo mejor una...? Algún físico puede claro, analizarlo alguna, también. Alguna cuestión será física, ambiental, un metal, qué sé yo. Algunos dicen que también depende del tamaño del asiento. Si claro el tamaño del asiento entre una hamaca y la otra difiere, se embolsa el aire y provoca un movimiento. Puede ser. Claro, pero en este caso, fíjate, no hay nada de viento. Mirá los árboles, no, ni se mueven las hojas. Sí. Bueno, dice que estuvo 20 claro minutos. Mucho tiempo. ¿Mucho? Media hora en total. Media hora en total. Media hora, debe total haber una explicación. Sí, usted tiene miedo, por eso dice. No, pero hay una explicación física. Tiene que haber una explicación miedo, física, usted, claro. Sí, yo tengo pavura y respeto. Respeto, yo, respeto. Respeto y pavura, yo no quiero, no. Meterme en ese terreno porque tensa tengo miedo. Tensa pavura. Recién no sé qué pasó, que un ruido. Ay, nos sí asustamos mucho. Con Flor nos asustamos, sí, ¿en serio? Bueno. Soplame, mamá. No, no, en serio. Bueno, Evelyn, a ver.